Hola, bienvenidos a un video más. En el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un delicioso salmón. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, comparta los videos con sus amigos, active la campanita para que cuando suba un video nuevo le notifiquen. Y gracias por ver mis videos y espero les guste la receta. Y antes de dorar el salmón, le voy a estar poniendo los demás ingredientes. Le voy a poner al gusto cebolla en polvo y una pizquita de pimienta, ajo en polvo, y también le voy a poner el jugo de limón. Y sal no le voy a poner porque la mantequilla tiene sal. Y le puse 2 cucharaditas de jugo de limón. Y el salmón lo voy a estar dorando con spray a fuego medio. Y voy a esperar que caliente. Y ya calentó la sartén. Y lo voy a cocinar por ambos lados, 4 minutos. Y ya pasaron 4 minutos y le voy a dar vuelta para el otro lado. Y voy a esperar otros 4 minutos. Y la segunda vuelta. Y ya está listo para ponerle los demás ingredientes. Y aquí le voy a poner los demás ingredientes al salmón. Le voy a poner 2 onzas de mantequilla. La barrita trae 4. Solamente le voy a poner la mitad. Y aquí le voy a poner la mantequilla. El ajo, siempre lo estoy cocinando a fuego medio. Y le voy a poner de esta mezcla de especias. Y la miel se la voy a poner de último. Y el ajo ya se doró bien. Y le voy a poner la miel de abeja. Y le voy a poner una cucharadita. Y también le voy a poner rodajas de limón amarillo, ya le saqué la semilla. Y voy a esperar 1 minuto más. Y lo voy a retirar de la estufa. Y el salmón ya lo retiré de la estufa. Quedó bien doradito. Cocinándolo a fuego medio, la mantequilla no se quema. Y el salmón lo he acompañado con lechuga romana y boniato. Y ahorita lo voy a probar.
Y aquí voy a probar el salmón. Quedó muy delicioso. Esta receta quedó muy deliciosa. Espero le haya gustado el video. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, comparta los videos con sus amigos, active la campanita para que cuando suba un video nuevo le notifique. Y gracias por ver mis videos y hasta el próximo.